presión por parte, sobre todo, de grupos feministas y de la mayoría de los grandes medios de comunicación, que enviaban cámaras de televisión a la puerta de las casas de los señores de la manada. Una atención mediática que, sin embargo, no han concitado otras violaciones en masa, por ejemplo, las que han tenido lugar como en ciudades como Alicante, Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Abordaremos también esta cuestión, pero las violaciones en masa, cuando las perpetran inmigrantes de origen musulmán, no hemos visto que suscite la misma atención mediática. 15 años de prisión, por lo tanto, ha dictaminado hace tan solo unas horas el Tribunal Supremo para los 5 miembros de la manada.